Otra actriz que también aventó una declaración bien fuerte es Alison Loss. Ajá. Ya ves que Alison Loss también ya está como que retirada, ¿no? Podemos decir está retirada, quítale el cómo. Sí, ya está retirada, pero aún así sigue teniendo redes sociales públicas. Pues parece que no está retirada porque se la lleva hablando del mundo de las telenovelas. Se la pasa haciendo en vivos. Y hablando de su experiencia por el paso de las. Oye, que ¿no? Por cierto, aquí entre nos, el que voy viendo, el que hace muchos en vivos al día es José Luis Reséndez. Uh-huh. El famoso Taca o Teca de la señora. De la señora Cero, ¿no? El Teca. Ajá. Y que aquí en México lo conocimos como el modelo que le huyó a Isabel Mado. Uh-huh. Pues resulta que lo estaba viendo ya hace muchos en vivos al día. Ajá. Pero oye, cada vez está ya ve pa'l monte. Ya se quedó arriba. Ya se quedó muy arriba, muy arriba y no de fama. Muy arriba. ¿Pero qué dijo? Pues es que entra y lo verás. No, si entra, entré una vez y dije. Entra dos segundos y me vas a dar la razón. Vámonos. Han entrado ustedes, porque ustedes son bien morbosos, no se hagan. Han entrado al en vivo de José Luis Reséndez, ¿a poco no se asustan? Yo sí me asusto. Era el Teca Martínez, dice Lalo Fer, y que te va a matar. Ay, cállate, no. Vamos a decir bien el nombre. Sí, no, es bien cobarde. Un día me reclamó, lo encaré en el Twitter y le dije, órale, pues, órale, en vivo. Ah, ¿te acuerdas cuando lo del Ricky? Y entonces así, no. Así son. Bueno, Alison Loss. Resulta que Alison Loss hace su en vivo en Instagram, en TikTok, y entonces ahí cuenta, porque dice que recibe muchas críticas de... ¡Ay, tu pelo está bien feo! ¡Mira, tienes tres pelos! ¡Ah, qué gacho! ¡Ay, qué feo! Ya sabes cómo son los haters. Y entonces... Como buen hater, ¿no? Ajá, y entonces ella les dice, a ver... No todo es como parece, chicos. Yo, para empezar, tengo el pelo chino. Me lo tuvieron que alaciar durante 7 años todos los días. Por lo tanto, se le empezó a caer. No hay pelo que te aguante. ¿Pero qué cuál es el problema con el pelo chino? Es tan bonito. Pues en luego Televisa se andan no querían. Enchinando el pelo y haciendo rizos. Pues en Televisa les gusta mucho lo que es el cabello lacio. Si tú te fijas, ¿no? La mayoría... A Lucero también lo tiene así. Chino, ¿no? Sí. Es de pelo chino y supongo ajá. Que se lo alacian. A mí me encanta Lucero con su cabello chinito. Se ve espectacular. Sí. Debería usarlo más, pero se lo alacean mucho. Últimamente, cuando uno ha estado trabajando, siempre sale con el pelo chino. Ajá, que el otro día dijo, por cierto, que las telenovelas son una monserga. Así dijo Lucero. Bueno, okay. Total que Alison los dice, a ver, pero además ustedes, les dice a los que seguidores. Que está en vivo José Luis Reséndez. Ah, mira, además ustedes, seguidores, no tienen ni idea... de que la mayoría de las actrices de Televisa usan peluca. Ah, caray. O sea, lo que estamos viendo aquí, esta hermosura. Era peluca. Traía peluca. Durururú. Ese pelo que enamoró a tantos. Música de suspenso. Música de suspenso. Durururú. O sea, tú me estás diciendo. Durururú. Bueno, Alison está diciendo que Thalía, que Ninel Conde, que Laura Flores. Bueno, Laura Flores sí lo dijo. Sí. Que Lucía Méndez. Ajá. ¿Qué otra tiene así el pelo espectacular en las novelas? Araceli Arámbula de la Noriega. Sí, y luego ahora peluca. Que les puedes poner peluca, pero extensiones, pero todo. Uh-huh. Oh, Dios. Ajá. A Fátima Molina no, dice Sara. No, Saraí Sandreita. Es cierto, a Fátima se le ve que como que es natural, ¿no? Parece, sí. Pero aparte porque siempre anda así en sus días, o sea, cuando sube fotos que... No tiene el cabello largo. Como que sí es de pelo así muy... Uh-huh. muy A ver, mujeres, es momento, porque yo este tema así no se los paso a manejar, porque pues no tengo el cabello tan largo como para querer planchármelo. ¿Es cierto que planchárselo sí les destruye el cabello? Hablen ahora, quiero leerlas. A ver, en Facebook y en YouTube. Que Angelique usa peluca. Sí, porque sí se ve diferente su cabello también. Ok. Mm-hmm. A ver, ¿quién creen que usa peluca? ¿Usan peluca o extensiones? Dice Fernando Nájera. A ver, ¿quién usa peluca? Dicen que Pati Chapoy usa peluca, ¿no? Que también tiene Eva Cedeño el cabello largo y chino, dice Oscar RH. Ok. Uh-huh. Sí lo reseca, dice Alma Pelaza Cuerpaza, dice Melvin. Sí lo arruina. Dice Rosy Baez, producer defiende y defiende a Ari y producer ataca, ataca. ¿A cuál Ari? Ari, a Ariadne. Ah, Ariadne. Es que así le decimos los compas. ¡Ay, los compas! Matilde Aguilar dice, saludos desde Nogales, Sonora. Sí, me encanta. Te lo dañan con el tiempo, sí te maltrata mucho. ¿Y los hombres? Dicen que sí lo daña, aquí están poniendo que sí lo daña. Usan chuchuluco. Pues no lo dudes. No, pero a esos no se los planchan, ¿no?
Pues quién sabe, hubo un tiempo en que sí se usaba plancha. ¿Te acuerdas en la época de los emos? Ajá. Que se usaba así como el así planchado en la frente. Bueno, los emos, yo nunca fui emo, gracias a Dios. Ajá. Pero a William Levy sí lo recuerdo con el cabello planchadito. Se maltrata mucho, dice Irene. Se te cae, dice Maluigi. Sí, claro que lo maltrata. Sí, pero también rizarlo, dice Kylie Sank. Okay. Saludos desde Miami. Saludos a Miami. Miriam Alfaro, bienvenida. Gracias acá en nuestro canal farandulero, corazoncita. Yamile Jiménez desde Colombia. Mis friends, aquí andan. Esther Gómez, multiplataforma blanca. Oye, 82. Dice Rita Bochetti que te perdona. ¿Por qué me perdona, Rita? Pues por lo de la encuesta. Ay, mi Rita, te todavía prometo que la de ahora tema te va a encantar. Ya es que subimos dos. Ajá. Bueno. Muchas gracias a todos los que están aquí y a los que van llegando. Yo tengo el pelo largo y pienso cortármelo para donarlo, dice Princesa Susi. Qué padre, qué bonito. Oye, dice Michelle Martínez, ¿alguna otra página para seguirlos? Me eliminaron y bloquearon de la de faranduleros del grupo. ¿Cómo? Ah. Por decirle al administrador que no estaba de acuerdo con sus comentarios machistas. Rafael Martínez, ¿andas aquí? ¿Cómo que andas bloqueando a los faranduleros? Si no dice nada feo, si no insultan a nadie, pues no hay por qué bloquearlos. Pues sí, hombre, no, regresa, la regresa. ¿Es hombre o mujer? Es mujer. ¿Quién es? Ya se me fue el nombre, pero acabo de decir. Ok, extensiones todas, dice Isabela Martínez. Pues qué, bueno, pues es que tiene lógica, todo es fantasía, desde los foros, desde el, pues todo, ¿no? En el caso de Llena de Amor, pues no estaba gordita, traía... Botarga. Botarga. Pero que esto, yo digo, ¿por qué no buscaste mejor una actriz que tuviera el pelo que tuviera frondoso, sobrepeso? Ah, que tuviera sería lo ideal, ¿no? Pues hay tantas. ¿Por qué? Porque entonces ahí tendrías la oportunidad de darle un protagónico. Elvia Corte nos envió también 145 estrellas, muchas gracias. Y en Venezuela también usaba botarga, Natalia. Supongo. Seguramente, sí, es muy sí, delgada, ella es sí, muy, 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 muy delgada. Que luego vino, hizo una novela con Lucero, Lucero, ¿no? La Mi destino no eres tú. Monse Mouse dice, sí se daña muy feo el cabello, dice, ya que debes de usar un protector antes de someterlo a esas temperaturas, tanto plancharlo como hacerle rizos. Exacto. Ok, acá otro de los faranduleros me dice, se les reseca y la mayoría usa extensiones o coletas falsas para que solo se les peine la parte de enfrente y así no tocar todo el cabello y maltratarlo. Dice Ariadne, se veía muy falsa con la botarga, dice Sara. ¿Y cuál les gustó más, Ariadne o Natalia? Yo no vi ninguna de las dos. Ajá. A ver, por después la iban a poner flaca, dice Hotel Sábalos. Ok. Andrea Torres tiene extensiones en la familia de 10, nos dice Josué. Uh-huh. Ok. Pues esto sí es nuevo. Yo sí sabía que se hacían cosas en el pelo. Es todo un tema, ¿eh? Pero pelucas y así todo. Pues sí. Bueno. Es todo un tema lo que acaba de poner Alison Loss en la mesa. También tenemos a Teo López con $1.99 y nos envía un thanks. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Team Natalia, dice Yolanda de la Paz. Bueno. ¿Por? La original, pues es que pregunté. Ah, que cuál que es si la mejor. ¿Quién les gustaba más, Natalia? Pues la original siempre, ¿no? Sí, pues sí. Natalia, Natalia, Natalia. Claro. Cecilia Solano, Natalia. Ok, la actriz que fue protagonista infantil en Gotita de Amor era indicada para Llena de Amor, dice Oscar uh-huh. R.H. Pues hay varias. Mira, está Alejandra Ley. Ajá, Sheila. Está Sheila, que tiene un carisma impresionante y que podría protagonizar perfecta. Sí. Está Andrea Lagunes, a la que se refiere. Lo que pasa es que dicen que después la iban a poner flaca, pero yo me pregunto, ¿a fuerza la tienen que poner flaca? Pero no la pusieron flaca hasta donde yo sé, no, ¿verdad? Le quitaron la botarga y adelgazó, uh-huh. supuestamente. Oh. Pero yo digo, ¿por qué la tienen que poner flaca? ¿Cuál es el pleito que traen con los kilos? O sea, ¿por qué no una protagonista gordita del principio al final y que uh-huh. así se quede? Claro. Lo condena mi enfermo. Es un poco también el aceptar cuerpos diversos, ¿no? Es que es ahí es como, ah, sí está gordita, pero... Pero se tiene que pero transformar. Pero va a adelgazar, ¿eh? Porque es un horrible ese mensaje. Pero es como... Es un horrible mensaje a la sociedad, sí, y claro. Un horrible mensaje a la gente que es que, a ver, y sobre todo a las mujeres, por cuestión hormonal, hay muchas mujeres que no pueden bajar de peso. Eso es real, por cuestiones hormonales, ¿no? Exacto. Entonces, no todo mundo puede bajar de peso. Así son las Ayer, telenovelas, dice el... Ricky Manjarres, de Ventaneando, hizo una dinámica de que le escribieras qué te acompleja, uh-huh. ¿no? Y entonces él empezó a recibir mensajes y me pareció interesante la dinámica que hizo con sus seguidores, porque empezó a recibir mensajes de me acompleja tener estrías, me acompleja mi peso, me acompleja mi color de piel. Imagínate, pues ahí sí, ¿qué hiciste? ¿Qué haces? Y entonces, ¿qué haces ahí, no? Y él, por ejemplo, hablaba de que él bajó 30 kilos porque él se operó, ¿no? Ajá. Muy jovencito.
Esa es una revelación, ¿eh? Sí. Ricky Manjarres, ajá, en Ventaneando. Y entonces él cuenta todo eso y me pareció muy interesante porque les echaba porras. O sea, les decía, bueno, lo del peso lo puedes solucionar con algo así y así, cambiando. Pero se los decía muy bien, muy educado, muy bonito. Lo de la piel, pues no hay manera. Ajá. O sea, no puedes rechazar porque tu color de piel. Michael Jackson, ¿no? Porque, ajá, porque entonces empiezas a tener esos problemas emocionales que Michael Jackson los llevó a perder el control, ¿no? No bajamos más cuando estamos en la menopausia, dice Ana Alemán. Es que es exacto, o sea, es lo que te digo. Sí está gordita, pero ¿cómo? ¿Ese pero por qué? Es como condicionar a la, exacto, a la mujer, ¿no? Es como si fuera una enfermedad, una maldición. Y si de plano una persona no puede adelgazar, ¿entonces qué hace en la vida? No puede, no quiere, o no quiere, se le hincha la gana. ¿Qué? Pues sí. O sea, ¿por qué tú, que no estás en ese cuerpo, quieres obligar a esa persona a que haga lo que tú quieres, ¿no? Mira, dice Jocelyn, en Mi Gorda Bella, al final, la protagonista vuelve a subir de peso. Ah. Sheila debería conducir la más draga, dice Melvin Alfaro. Ya está regresando Sheila, ¿eh? Sí, y siempre ha sido una aliada de la comunidad LGBT. Sí. Desde toda la vida. Y no de... Sí, de, me consta que desde toda la vida. Cuéntala la anécdota. Cuéntala. ¿La cuento? Sí. Bueno, pues resulta que Sheila y yo vivíamos en la misma cuadra en Culiacán, Sinaloa. Les estoy hablando desde muchísimos años. Ajá. ¿No? En Culiacán, Sinaloa. Pero muchísimos, yo tendría 5 sí, sí, años. Entonces por la cuadra pasaba un travesti que se llamaba Alfredo. Uh-huh. Entonces yo decía, ay, mira ese señor o señora. Yo tenía la duda, ¿no? Claro. Entonces en la tienda, ya sabes que en el punto de reunión, el abarrote, se reunía él con toda su gente y enseñaba sus fotos. Vestido de mujer, trabajaba en un centro nocturno. Ok. Entonces muchos años después yo me voy enterando por una revista que Sheila también lo conocía. Okay. O sea, dio una entrevista diciendo cómo apoyaba a la comunidad LGBT desde chiquita. ¿Tú ahí lo recordabas? Como dicen, es que, a ver, en aquel momento el jotito de la cuadra, no así existían, le decían, los términos hoy incluyentes, ¿no? No, pues, esos términos de ubicar a alguien trans, no binario, no existían. Antes era el foto. Ajá, sí. Y había una más porque se vestía de mujer. Y con eso estamos en contra de, ajá, esos términos, y eran términos discriminatorios. Exacto. Tú ubicabas eso, pero tú sabías que Sheila también lo ubicaba. Yo lo tenía en el recuerdo de mi niñez, pero muy niñez, 5 años les estoy hablando, del que pasaba por la cuadra y todos se burlaban de él, ¿no? Sí. Entonces, en una entrevista, cuando ya Sheila se hizo famosa, dio una entrevista hablando de la comunidad LGBT, diciendo que a ella le tocó desde chiquita conocer a un señor que se llamaba Alfredo. Uh-huh. Entonces yo empecé, Alfredo desde chiquita. Ah. Y empecé que le hacía a relacionar, sus vestiditos. Que le hacía sus vestiditos porque era costurero o costurera, uh-huh, y que la trataba muy bien. Y desde entonces nació su cariño por la comunidad LGBT. O sea, desde entonces, ¿no? Ajá. Entonces dije, pues es la misma persona que yo tengo en mi mente desde, claro, aquellos años. Y lamentablemente ahí me enteré, pues, que falleció de VIH. Ajá. Porque ella lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy interesante cómo hemos ido cambiando, no, en como ese sentido estas, y... Exacto, no como estas actrices, actores o famosos que se cuelgan de un movimiento, en este caso del movimiento gay, del orgullo, para promocionarse, ¿no? Muchas veces. Claro. En el caso de Sheila, pues desde chiquita. Y que justo estamos en el. Yeah. En el mes. Yes. En el mes.